Ok, ya tenemos el carro listo, las herramientas, los snacks, los guantes, tenemos todos. So, vamos a entrar. Thank you. You're welcome. You have a good day. You too, thanks. Okay, aquí entramos, vamos a ver qué. Entramos por aquí hoy. Veo allí una F-150 y esta GMC que me llama la atención. Voy a echar un vistazo a ver. Parece que las pusieron bastante reciente porque cuando está esa soga en el piso, es que están trabajando en esta línea, han puesto carros recientes, todavía hay un espacio, parece que van a seguir poniendo. Vamos a ver cómo están los interiores de esta GMC Jimmy. Queda por aquí, se han llevado ya bastante. Okay. Vamos a ver qué más hay por aquí. Si abrimos, interesante, los paneles de las puertas están bastante bueno, en buen estado. ¿De qué año es esta? 79 F100. Paneles se ven bien. La otra puerta no abrió por fuera, pero la podemos abrir por dentro y verificar cómo está. Hasta tratar de treparme aquí y ver cómo está ese otro panel. Bastante bueno este panel también, están completo, excepto aquí el handle este que está roto, pero interesante. Voy a tumbar un momentito el video, voy a chequear, voy a buscar un poquito más de información porque nunca he vendido unos paneles como estos. Voy a buscar información a ver si vale la pena. Regreso ya mismo con ustedes. Ok, definitivamente tenemos nuestra primera pieza de hoy. Voy a sacar los paneles. Estuve haciendo un research en eBay y aparentemente la pieza currency del panel es este insert, esta parte en wood grain, que es como simulando madera. Vi que se han vendido el par, uno se vendieron por 200 y pico de dólares, otro por 175 de dólares, solo el insert. So, yo voy a tratar de llevarme el panel completo, no quiero intentar sacarlo que lo vaya a dañar, so, mejor voy a intentar sacar el panel y los posteos completos, los dos paneles. Este tiene un pequeño crack aquí, tiene dos, uno aquí y uno aquí, aparenta estar tostado con el sol. So, voy a tratar de sacarlo sin romperlo, sin que se dañe. Vamos a ver.
los guantes. Créalo usted o no, ¿quieren saber cuál es la herramienta más usada por mí en el Junker? Bueno, son dos, realmente. La primera, la herramienta más usada por mí, una espátula. Y exactamente este destornilladorcito. Siempre los tengo en el bolsillo, son las herramientas más usadas en el Junker, por lo menos por mí. By the way, tenía una de mucha mejor calidad. Como la uso mucho, compré una buena. Me encantaba aquella. Y aquí mismo en el Junker la dejé dentro de un carro. No sé dónde, la perdí. So, ahora tengo esta. Ok. Yo creo que era esto, el tornillo de aquí y ese aparentemente este cubito, este tornillo 8 que está aquí, y lo demás es comenzar a despegarlo. So, vamos a ver. Ah, y junto con la espátula y el destornillador, esta, definitivamente. Si alguno de ustedes que está viendo estos videos, siempre las piezas que yo presento, voy a tratar de poner el link abajo en la descripción de mi eBay store. Si no lo pongo, pueden contactarme, escribirme. Quizás tengo la pieza todavía o puedo conseguir otra. Ok, vamos a empezar a despegarlo. Con mucho cuidado, no queremos romperlo. Esto es una pieza que estamos hablando que es del 79, habíamos dicho, tiene unos cuantos añitos. Sí, aparenta ser este el cenicero, el monedero. Déjame buscar el otro destornillador. Ah, ustedes saben qué, tiene otro tornillo. Estaba tapado con sucio y no lo veía. Impresionante. Ay, ay, ay. Discúlpenme esa y muchas más. Y mira, increíble. Tenía otro tornillo, por eso era que se estaba trancando. Se supone que ahora podamos sacarla sin problema. Ok. Ok, ya sacamos los dos tornillos de aquí. Sacamos el handle, estamos aquí y yo creo que estamos bien. All right. Beautiful. Tenemos un pequeño crack aquí. Tenemos otro crack por aquí. No sé si lo logran ver. Y otro crack por aquí. Pero lo logramos sacar. Perfect. Ahora vamos al otro lado. Ok, vamos al segundo. Esperemos que salga tan nice como aquel, ya que sabemos que tiene dos tornillos en la gaveta. Oh, allá tenía uno 8. Aquí tiene uno 10. No, perdón, de estrella. De estrella. Vamos a ver. Ok, sacamos el handle. Es que no quiero justificar lo que me sucedió allá. Pero es que no se ven. Se ven, no se los muestro con el teléfono porque no quiero moverlo de donde está, pero no se ven. Allá yo vi uno nada más, ya no voy a continuar justificándome. Tenía dos tornillos. Ok, beautiful. Ok, sacamos los dos tornillos. Ahora vamos a sacar este. Este no luce, por lo menos el insert, no luce tan en buenas condiciones como el del lado de allá. Este, si se fijan, está como que el orificio del handle ya como que muy abierto. Pero
para ser del 79, quien los esté buscando, como me dijo un señor que me compró unas piezas de un carro del 39 la semana pasada, de un Chevy del 39, vio, cuando vio las piezas mías, dijo: wow, definitivamente necesitas mucho trabajo, me dijo, pero ¿sabes qué? Están mejor que los que yo tengo. So, ninguno. Me dijo, están mejor que no tener ninguno. So, definitivamente. So, ve, es que está, ya está, está roto aquí el insert, pero definitivamente yo creo que se puede hacer algo. Vamos a ver. Ajá. Beautiful ahora, ¿eh? Aquel tenía un crack aquí. Este está sano aquí. No le veo crack a vuelta redonda. No le veo crack a vuelta redonda. Simple, el detalle de este es esto. El ins, esto está, un material como vinilo o algo así, está roto aquí en el borde. So, ya tenemos nuestras primeras piezas del día de hoy. Excelente, I'm excited. Vamos a seguir a ver qué otra cosa encontramos. Aprovechando que el teléfono está ahí, ando solo y si me lo llevo es difícil manejarlo, quería decirle, darle un tip, algo que hago. Regularmente, anteriormente, como lo hacía era que cuando sacaba piezas del carro, le tiraba una foto al label que le enseñé ahorita, donde dice el carro y el año, y me llevaba todos esos labels. El problema es que cuando pasaban varios días, a lo mejor no pude listar esas piezas dentro de 2 semanas. Cuando voy a la foto, a las piezas, a ver, muchas veces es difícil recordar, ok, esto es de tal carro. Entonces tengo que ir por la foto de los sellos y más o menos mirando que esa pieza se parece, mirándolo la foto de los labels de los carros, que esta parece más como de este carro. Quizás pues es una pérdida de tiempo increíble. Solo que estoy haciendo ahora es que me estoy trayendo un rollito de tape con un marker, y al momento que saco la pieza escribo el año, el carro y algún otro detalle que sea importante, y inmediatamente lo pego en la pieza. Así cuando las voy a trabajar en el shop, ya exactamente sé de qué carro es, de qué carro la saqué, y no hay ningún atraso en absoluto. ¿Ok? Un tip. Miren esto, les quería mostrar esto aquí al ladito de la F100 que desacamos los paneles. Este Thunderbird. Ford Thunderbird convertible, si no me equivoco, este carro debe ser 6.6 aproximadamente, puedo equivocarme, no tiene el sello que regularmente le ponen, pero probablemente algún 6.6. Lo encuentro bien interesante en cuanto a las piezas. Este carro tenía unos interiores, miren eso. Obviamente está destruido, pero wow, me imagino este carro en sus buenos tiempos, unos interiores hermosos. Es interesante, hay unas cuantas piezas que me están llamando la atención aquí, pero tengo que hacer un research primero porque no tengo mucha experiencia con estos carros. Hice un research así rapidito, pero no vi piezas de él, muy pocas piezas listadas online y muy pocas vendidas, obviamente, pero me llama mucho la atención, como por ejemplo estos pillar cover cromeados. Estos sí, vi unos vendidos en eBay, creo que el par en $100. Tiene un solo sun visor, el otro no lo tiene. Esta consola, está la consola del medio, no está rota, deteriorado el leather, pero no está rota, la cerradura no está funcionando, debe estar trancada. Este carro aparentemente se inundó, pareciera. Miren estos asientos, con el logo de Thunderbird en el asiento. Wow, es metal en la parte de atrás. Aún tiene su radio original, logo de Thunderbird allá en el dash. Miren las varetas de los paneles de las puertas. Tiene algunas piezas interesantes, pero no me puedo estoquear en él hoy.
pero definitivamente voy a llegar a buscar información y es probable que regrese a este carro. No sé, probablemente mañana o en la semana. Está bien interesante. Seguimos. De la última vez que vine no veo que hayan cambiado nada en esta fila. Están trabajando en esta del lado de acá. Aparentemente van a poner carro. Sí, yo voy a revirar aquí, vámonos para otra fila. Ok, aquí tenemos un Ford Mustang del 66. De este mismo año de carro, yo recientemente vendí estos asientos del frente. ¡Wow! Y estos están en bastante buenas condiciones. Yo vendí los míos bastante recientes. No recuerdo cuánto fue que los vendí. Les voy a poner por ahí la foto en el screen. Pero los míos estaban peor que esto. Estos están mucho mejor que los que yo vendí. Y miren los de atrás. Los de atrás en buenas condiciones. Tiene los visors. Ah, interesante. Interesante. Entonces, oh, estos asientos están en buenas condiciones. Claro, con el tiempo están tostados, pero wow, ni siquiera le veo cracks ni nada por el estilo. Están en muy buenas condiciones. Like them. No sé si me traje lo que necesito para sacarlo. Voy a tratar. Voy a tratar, pero me gustan. No, no me traje lo que necesito para sacar los asientos del Mustang. So voy a tener que pasar por hoy. No sé si regrese mañana. Okay, vamos a seguir a ver qué otra cosa vemos. Ok, aquí detrás de mí tenemos una Ford Edge. Creo que es 2008 o 2010, vamos a corroborar. 2008, Ford Edge. De esta SUV, siempre me llevo el cup holder. Esta basecita que está aquí, se vende bastante bien. Yo la vendo bastante de seguido. Siempre que veo esta Ford Edge y tiene la consola en ese cup holder en buenas condiciones, pues una de las piezas que siempre me gusta llevarme. So vamos a sacarlo. Ok, hace un rato yo les decía que una de las herramientas más utilizadas por mí en el Junker era esta, la espátula. Y no les miento. Ok, para remover la consola vas a utilizar algo como esto. Oh, no quiero golpearla. Se pone por aquí atrás. Y es tratar de apalancarla hacia el frente con calma. Se puede ayudar con la mano. Ahí. Ahí. Y ahora hay que poquito a poco irla moviéndola y ella va desencajando solita. Fácil. Easy. Estás perfecto cuando tienes la. Tienen la, muchas de ellas traen esta goma, pero muy pocas se consiguen con las gomitas con las gomitas que van adentro. Esta las tiene todas, eso perfecto. De que están sucias, eso no hay ningún problema con eso. Pero el gol siempre es la meta, tratar de sacarlas y romper estos dos clips que están al final. Muchas veces que me encuentro esta Ford en el Junker, me doy de cuenta que trataron
de sacarla, pero no lo hicieron correctamente y pues se puede ver la consola rota, que la rompieron tratando de sacarla. Y ya vieron qué fácil es, sencillo, con mi herramienta favorita. Muy fácil, ¿ok? Seguimos. Ok, detrás de mí tenemos una Ford F-150 2004. De aquí también hay varias piezas que yo vendo bastante seguido de ella. So, vamos adentro y vamos a ver si están en buenas condiciones y ver cómo se sacan. Ok, de esta Ford F-150 2004 corre varios años, las mismas piezas. Me quiero llevar el bezel o el marco del cluster. Es lo que vamos a remover. Lo otro que me quiero llevar son los speaker cover, los cover de las bocinas de ambas puertas. Y yo creo que por el momento eso. Oh, y el tray, la bandejita que está aquí arriba de radio, es otra cosa que me quiero llevar. So, vamos a sacar primero el bezel del cluster o del instrument panel. Ok, ¿cómo sacar el marco del cluster, del panel de instrumento, el bezel en inglés? Lo primero que vamos a hacer, vamos a despegar alando este cover de abajo primero, porque tenemos dos tornillos ahí que queremos soltar para poder sacar el cluster. So, es un poquito fuerte. Ok, ya una vez lo tenga ahí, no es necesario sacarlo completamente. Mi tercera favorita herramienta. So, vamos a sacarle los dos tornillos que tiene aquí abajo, que son, se me olvidó, 932. Es el socket o el cubito que estoy utilizando, 932. Sacamos uno. Sacamos el otro. Lo segundo que vamos a hacer ahora, queremos bajar el guía para que no nos moleste. Lo trancamos. Ok, lo próximo que vamos a hacer es, de ambos lados vamos a comenzar a hacerle fuerza de esta manera, y a la misma vez con la otra mano como que ayudándolo para arriba y para el frente. So, yo regularmente empiezo por este lado de acá haciendo esto que me ven haciendo aquí y alándolo por acá. Lo voy a empezar al lado de acá y después pues repetir lo mismo acá. Vamos a ver. Ok, y ahí despegó de aquí, pero los más malos son los clips que tienen atrás y no queremos romperlo. Vamos a hacer lo mismo aquí ahora. Lo ayudamos. Ahí pueden ver que despegó. Ahora quiero subirlo más. Ay, bueno. Este salió, tengo que confesarle, más fácil de lo que realmente salen, pero salió rápido. Regularmente es eso, apalancarlo de aquí hacia arriba y después es para el frente, subiéndolo y como que alándolo a la misma vez. Porque si se fijan, tiene unos clips aquí atrás que van encajados así, de esta forma. O por esa razón es que hay que subirlo y echarlo para el frente. Y con mucho cuidado y paciencia, salen sin romperse. Muy pocas veces, bueno, me lo voy a llevar, muy pocas veces se rompen. Ok, otra de las piezas que queremos sacar de esta F-150 es esta bandejita, el tray, que va encima de radio. So, vamos a ver cómo se saca. Ok, lo primero que tenemos que hacer es remover, despegar esta área de radio y los controles, porque tenemos dos tornillos aquí arriba que están aguantando la bandeja. So, obviamente necesitamos despegar esto para poder soltar los tornillos. So, ¿qué herramienta es la que vamos a utilizar? Espátula. Se los dije que es mi favorita en el Junker. So, la vamos a introducir por aquí al ladito. Le vamos a hacer un poquito de fuerza hacia afuera. Y ahora con la mano la vamos a ir poquito a poco. Poquito a poco, con calma y paciencia. No se desespere. No rápido llegue al Junker a romper las piezas, porque es probable que alguien más la necesite. Y si venimos aquí solo pensando en nosotros, ¿verdad? Rompemos todo y no pensamos en el otro que viene a buscar a lo mejor esa pieza que nosotros rompimos. So, así es que sale.
despegándola con cuidado. Puede empezar por arriba, puede empezar por el lado. Y como pueden ver, aquí tenemos los dos tornillos de la que agarran la bandejita. Los vamos a sacar ahora con mi tercera herramienta favorita del Junker. Los tornillos son 9.32, necesita un cubito 9.32, los mismos que usamos para sacar una pieza ahorita, el marco del cluster. So, una vez suelto esos tornillos, la levanta. Just like that. Eso es todo. Así de fácil. Ok, detrás de mí tenemos ahora una 2010 GMC Terrain. Hay una pieza de interior que quiero sacar, se la voy a mostrar en un momentito. Vamos. Ok, es muy simple la pieza que vamos a sacar aquí, pero aparentemente hay personas que tienen dificultad para sacarlo. Y es estos dos botones de aquí. En estos vehículos, en Terrain y en Chevy Equinox, es común ver que el radio, el área de radio, no tienen estos dos botones o alguno de ellos le faltan. Se salen por alguna razón, se debilita el clip, lo que lo agarra y se salen. Es común ver de esta SUV sin esos botones. Hay clientes que a veces me preguntan, me han llegado varias preguntas de cómo, si le puedo explicar cómo sacar esa pieza. A veces aquí mismo en el Junker, cuando yo vengo, me encuentro con todo esto destruido, las personas tratando de sacar el botón, pero no sé por qué le da dificultad. Yo ahora en un momentito le voy a enseñar cómo sacarlo. Es sumamente fácil. Lo único que necesita es un flat screwdriver, un destornillador de pala, un destornillador plano pequeño como este o algo parecido. Y sencillo, lo único que tiene que hacer es irlo introduciendo por aquí por la esquina, que agarre solamente el plástico, no lo entre muy profundo, sino aquí donde termina el bordecito clear, ahí debajo, como lo dejé ahí, y solamente lo que tiene que hacer es apalancarlo un poquito y él sale solo. Así de simple. Vamos a sacar el otro. Lo mismo, el destornillador por aquí por la esquinita, para que no se caiga, saqué la mano para solamente mostrarle que pudieran ver claramente, pero puede poner la mano para que no se caiga y lo termina de sacar con la mano. So, lo mismo, por aquí por la esquinita y suavecito, no hay que hacer mucha fuerza. Lo levanta, ya el despegó de ese lado y lo termina de sacar con su mano. Fácil y sencillo. Lo único que necesita es esto. ¿Se acuerda que le dije que era otra de mis herramientas favoritas en el Junker? Ok, tenemos aquí una Ford F-150 95. Hay algunas piezas de interior que quiero sacar. Este covercito crema que corre así esta área aquí. So, es lo que voy a sacarle. Se ven en buenas condiciones. Hasta ahora no veo que estén rotos. Otra cosa que me interesaría de este truck son los buckets de los cinturones. Sería otra cosa. Esto, comúnmente yo me lo llevo también, pero pues le falta la tapita de los fusibles. Tiene dos orificios ahí que le hicieron también. So,
Aquí pues creo que lo dejo. Voy a sacar los trim. Voy a verificar si los cinturones están en buenas condiciones. Y otra cosa que me interesaría quizás de aquí serían las viseras, los sun visors. Es otra cosa que quizás sacaría. So voy a comenzar sacando primeramente los trim pillars, los covers de los pillars. Ok, esto también es algo sumamente sencillo. Pero primero quiero asegurarme de que no hay nada roto. Muchas veces también lo mismo, personas por alguna razón tratando de sacarlo lo rompen. O a veces simplemente con el sol ya están tostados y se craquean. Pero sumamente sencillo, lo que tiene son tornillos de estría, de estrella. Tiene uno aquí abajo, dos, tres aquí arriba y este cuarto. En este caso ya le sacaron dos. Lo que nos quedaría son dos tornillos. Vamos a sacarlo. Ok, sacamos el primero. Ok. So, sí, esta vareta de arriba, la que corre el windshield, el cristal de lado a lado, tiene mucha tensión. Como en este caso, hay veces que la puedo sacar así, pero se siente con mucha tensión. Vamos a remover el tornillito que tiene aquí arriba para quitarle tensión. No queremos romper ni una ni la otra. No sabemos si alguien más necesita esa otra y no queremos, ¿verdad?, hacer el daño. Tenemos que también pensar en el otro. So, al sacar el tornillo, miren qué fácil sale. Siempre verifique que los tabs de los tornillos aquí muchas veces se rompen. A veces la vareta se ve muy bien en buenas condiciones, pero después cuando la montan no hay cómo apretarla, al menos que se le haga un invento. Pero es porque esta área aquí se le rompe. En este caso las tiene todas. Está bien, está en buena condición. So, vamos a sacar el del otro lado. Tenemos tres tornillos. Voy a sacarle el clip también, me gusta venderlas con el clip. Vamos a ver, a veces este. Ok, hey. No lo mismo, nada roto aquí, antes de ver, se ve todo bien, eso. Uno.
¿Qué? Hoy ando buscando ciertas cosas en específico que se me están acabando, otras se me acabaron. Hay días que vengo, estoy más tiempo en cada carro averiguando cosas nuevas que no he vendido antes, que se venden, descubriendo. Esos días sí me tomo mi tiempo, pero hoy es buscando esas piezas que se me acabaron. Aquí interesante, una Toyota Tundra 2010. Ya no le queda casi nada. Y no se crea, a veces pasa, esos días que yo vengo averiguando, en busca de cosas nuevas, a veces usted ve esto así y dice, aquí no hay nada que buscar. Y no, estoy seguro que se pone a chequear cosas como esta. Esta no sirve, pero muchas veces estos plásticos, estas cositas así, se venden bien. Hoy pues no puedo dedicarle tiempo a eso, a estar haciendo, ¿verdad? El research, buscando y demás, porque quiero aprovechar al máximo yendo directamente a esos carros que sé que necesito las piezas. Tenemos aquí otra F-150, esta es del 96. Estos trucks F-150 se venden muchas piezas de ellos. Esos trim, como los que sacamos en la anterior, aquellos eran crema, estos eran gris, también los voy a sacar. Se venden muy bien los cinturones, pero veo que hacen mucho esto. Este lo picaron. Miren las condiciones en que estaba este cinturón. Es muy muy raro encontrarlo que no esté roto por aquí. La mayoría de las veces está craqueado por aquí. Es bien difícil encontrarlos en esta condición. Miren qué condición estaban estos cinturones. Pero pues alguien vino y lo cortó. Y es que regularmente utilizan, bueno, no regularmente, muchas veces o en ocasiones usan los cinturones para amarrarlos, para levantar los motores allá, para amarrar piezas. Entonces van por ahí, le cortan los cinturones a los carros y pues suceden estas cosas. Tráigase su cinta, tráigase sus straps cuando venga el Junker. Hay personas que a veces vienen en busca exactamente de eso, de esto, y pues mire lo que sucede, porque pues alguien quiso utilizar el cinturón como herramienta. Anyway, seguimos buscando. Voy a sacar de este, voy a sacar los mismos trim que sacamos en el otro. No veo por aquí nada más. Esos cinturones me dolió verlos rotos. Pero esto es así. Continuamos. Ok, estamos aquí en otra Ford F-150 2004. Quería mostrarle cómo remover las ventanillas del aire. Ábrala, introduce, ¿verdad?, sus dedos. Hay que girarla y a la misma vez irla, perdón, a la misma vez irla alando. No demasiado fuerte que la vaya a romper, pero haciéndole fuerza hacia afuera, a la misma vez gírela. Y sale. Algunas siempre son más fuertes que otras, pero regularmente salen bastante fácil. Vamos a sacar la otra. Giramos y alándola. Y ya. Eso es todo. Easy. Estas también yo las vendo bastante, no tanto, pero se venden varias en el año, el armrest de la consola del centro. Esta tiene un rip ahí, está rota en esa parte, esa no me la voy a llevar. Lo hubiese sido fácil, ya está afuera, aunque no es tan mala de sacar, pero okay, seguimos. Nissan Pickup. Noventa y siete Nissan Pickup.
tenemos aquí una Santa Fe, si no me equivoco, vamos a ver. Santa Fe, sí, hay una que yo le saco las ventanillas del aire, pero yo creo que no es Santa Fe, yo creo que es Tucson. I'm not sure. Miren, otra de las cosas que se vende muy bien en esta Chevy Blazer 2001 es el armrest de aquí. El armrest que va aquí, está, como lo pueden ver, está aquí. Y es difícil, se me hace difícil encontrar uno en buenas condiciones cuando vengo, porque regularmente sucede esto, las personas tratando de sacarlo, lo que hacen es que lo jalan y lo arrancan. Y ni para ellos ni para nosotros. Seguimos. Esto es una Dodge Ram. Dodge Ram Van del 86. Ah, en eso. Custom. Tiene, aparentemente tiene hasta cocina y todo. Vamos a ver, vamos a entrar. Vamos a entrar a ver cómo se ve esto. Sí, no creo que pase más allá. Pueden ver, tiene cocina, microondas. Parece que allá atrás era la cama. Mazda B 2006. 92. Gente, voy a terminar el video aquí. El teléfono se me agotó y lo necesito todavía. Apenas prácticamente estoy empezando en el Junker. Anyway, no me va a dar tiempo de terminarlo hoy. Pero lo que quería decirles, no se pierdan los próximos episodios definitivamente de esta, del día de hoy al Junker. Saldrían varios videos. Pero voy a regresar. Probablemente regreso mañana. O suscríbase al canal para que no se pierda los otros videos. Y nada, aquí los despido, gracias por ver el video y nos vemos en el próximo. Bye. Hey guys, tengo el teléfono por apagarse, quería mostrarles la parrilla de Jeep. Está bastante buena, voy a tratar de sacarla antes que cierren, están por cerrarse, o deja ver si me da tiempo, pero no puedo grabar, tengo el teléfono agotado.